Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, de manera muy especial, Jesús nos habla de cómo muchas veces los secretos del reino son sobreabundantes. Cómo las cosas de Dios nos plantean una nueva perspectiva, una nueva forma de conocimiento, una nueva vía de acceso a Dios, una nueva vía de comprensión de las realidades, no solamente terrenas, sino también celestes. Y eso nos plantea un nuevo ejercicio de conocimiento científico, una nueva capacidad de apertura y de novedad ante las realidades que están por encima de nosotros y que están por descubrirse. Por eso Jesús reúne esas palabras en esto: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Qué bonito, ¿no? Todo esto pasa, pero todavía nosotros no lo podemos cargar. ¿Por qué? Porque en nuestra madurez psicológica, en nuestra madurez racional, en nuestra madurez científica, en nuestra madurez humana, social, política, económica, aún no estamos preparados. No estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque aún no hemos aprendido a perdonar, no hemos aprendido a amar y no hemos aprendido a practicar la misericordia. Y como Jesús es consciente de esas realidades, por eso le dice a sus discípulos: es necesario que el Espíritu sea el que los vaya guiando. ¿Para qué? Para que les vaya comunicando lo que ha de venir, lo que ha de pasar, lo que ustedes van a tener que aprender en el camino propio de su propia historia y de su propia vida. Pero hay que dejarnos conducir por la acción del Espíritu. Ahora bien, este Espíritu nos va a permitir glorificar no solamente al Hijo, sino también al Padre, y vivir en comunión con ellos. No solamente enseña, sino que nos lleva a participar de esa plenitud en la intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. ¡Qué hermoso!, ¿no? Y eso es lo hermoso del texto bíblico: nos lleva a dignificar nuestra condición humana. El Espíritu busca enaltecer el ser humano, hacerlo partícipe de la gloria de Dios, de la naturaleza divina. Y por eso nosotros tenemos la necesidad y la urgencia de acogerlo. Pero eso supone aprender a madurar, transformar nuestra mentalidad y abrirnos a la acción de Dios. Ahora bien, todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Para decir, el Espíritu vive continuamente en la comunión con el Padre, y en la medida en que tú y yo vivimos en esa íntima comunión, en ese íntimo ejercicio de la espiritualidad, en ese íntimo ejercicio de la contemplación, de la escucha atenta, podremos distinguir las mociones de Dios para el momento actual de nuestra historia. Podremos identificar el proyecto apasionante de Dios para nuestra vida, y podremos identificar con claridad el horizonte existencial al que tú y yo estamos invitados. Por eso, que el Señor hoy nos conceda la gracia de entender las mociones que Él va colocando en nuestro corazón para que tú y yo le podamos servir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.